un hombre que se precipitó al vacío desde un sexto piso cuando extinguía un incendio en un inmueble en Molina de Segura. Cayó desde 18 metros de altura este bombero con la bombona de oxígeno a cuestas. Se rompió una vértebra, el cúbito, el radio, la escápula, sufrió la luxación de su cadera. Así es como pedía auxilio este bombero el pasado 9 de septiembre, cuando temía seriamente por su vida. ¡Socorro! ¡Socorro! Persona atrapada. Está en el dormitorio. Han pasado más de 4 meses desde este trágico suceso y David Martínez, increíble, yo no le encuentro explicación ni médica ni sobrehumana, ha conseguido recuperarse. Es todo un ejemplo de valentía y superación. Y con él, esta tarde está Murcia Conecta, nuestra compañera Nuria Cuenca. Ese es David Martínez. Pues ahí lo tienes, Fran. En ese vídeo era la primera vez que escuchábamos la voz de David cuando pedía ayuda, ¿no? Ese grito desgarrador que nos impactó tantísimo. Y fíjate cómo está 4 meses y medio después, bastante ya rehabilitado este ejercicio para volver a recuperar el ejercicio, para volver a andar, porque lo olvidó absolutamente todo. En este centro de entrenamiento entró en una silla de ruedas y ahí lo tienen, ya bastante recuperado. De hecho, desde hace aproximadamente 3 meses ya se encontraba con esa fortaleza que lo estamos viendo ahora. Sabe que se va a recuperar, que va a volver al parque de bomberos de Molina, donde lo esperan sus compañeros. Y para David cada día es una rehabilitación constante. Nos decía antes que el simple hecho de ir a la compra, de coger 2 bolsas de la compra, algo que nosotros hacemos de manera habitual, pues que para él suponía mucho, que lo hace también pues para ir recuperándose poco a poco. Está ahora mismo con Rafa, es el fisioterapeuta y osteópata que lo ha estado tratando durante estos meses y con quien ha estado trabajando y avanzando tantísimo. Luego vamos a hablar con él cuando no esté haciendo los ejercicios, porque nos ha dicho que se tiene que concentrar mucho para poder hacerlo bien. Y Fran es un ejemplo de superación, de fortaleza, y dice que ha vuelto a nacer. En unos minutos conocemos su historia. Usted imagine que lleva un traje de bombero con las bombonas, con todo lo que pesa, y se cae de un sexto piso. De un sexto piso, de 18 metros, contra un patio interior que estaba lleno de escombros. Primero, ya fue un milagro que no atravesara ninguna parte de su cuerpo, nada que estuviera allí. Ningún hierro, ningún escombro. Y después, sobrevivir y estar así, después de más de 4 meses, es increíble. Se lo contamos enseguida en Murcia Conecta. David, tendrían que coger tu ADN y guardarlo para toda la vida, la verdad. Una varita mágica, porque es un ángel, porque tiene una mujer que se llama Raquel y 2 pequeños por los que luchar. Han luchado entre todos y ahora es esta realidad que estamos viendo. Más de 4 meses después y David, con todo lo que tenía roto, con un cuerpo destrozado, Nuria, está caminando. El milagro. Pues sí, 18 metros de altura, Fran, lleva ya trabajando 18 años como bombero. Dice que nunca se había hecho un rasguño, bueno, pues hasta esa fecha, ese 9 de septiembre, que sin duda ha quedado marcado en su calendario. Está con esos ejercicios, ¿no?, que le toca ahora trabajar 2 y hasta 3 horas diarias, pues para ir recuperándose poco a poco. Fran, para que te hagas una idea, es que ha tenido que aprender a andar de nuevo, recuperar el equilibrio, cosas muy cotidianas, ¿verdad? Veíamos ese vídeo en el que caía. David, vamos a parar un momentito porque sabemos que te tienes que concentrar muchísimo y para que no te canses. La caída fueron apenas unos segundos, pero te dio tiempo a pensar en muchas cosas. Sí, buenas tardes. Pues efectivamente, fue muy poquito tiempo, pero te da tiempo. Para mí fue muy largo. De hecho, te da tiempo a pensar muchísimas cosas y, bueno, por supuesto piensas que no vas a sobrevivir y que te vas a matar. Y nada, bueno, por supuesto también, pues mis 2 niños aparecieron en mi cabeza y sí que me dio tiempo a repetirme literalmente que se quedan sin padre. La frase literal recuerdo perfectamente que me la repetí. Y acto seguido vino la caída y ya, pues bueno, todo lo que se desató a continuación.
El vídeo que acabamos de ver nosotros, hasta hace apenas dos días tú no lo habías visto. ¿Y qué sensación tuviste porque te volviste a sentir en ese agujero? Pues bueno, mira, no lo había visto porque, bueno, tampoco me apetecía. Pero bueno, hace dos o tres días, pues ahora como la noticia está saliendo un poquito más en los medios de comunicación, pues bueno, me atreví a verlo. Y bueno, lo que pasa es que yo lo veo desde otra perspectiva. Yo lo veo desde el fondo del patio de luces, ¿no? Yo no lo veo desde al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces pues me recuerda evidentemente todo lo que pasé. Pero bueno, pero ya ha pasado tiempo y estoy bastante mejor que al principio. Ya, bueno, ya puedo verlo sin tampoco llorar ni emocionarme demasiado. ¿No perdiste la conciencia en ningún momento? O sea, ¿viste a tus compañeros cuando fueron a auxiliarte, esa ventana por la que salías de una casa de un vecino, del primer piso? ¿Todo lo viviste? Sí, claro, yo me caí y bueno, estuve pues muy poquito tiempo en el patio de luces, solo realmente, porque mis compañeros se percataron casi al instante de que me había caído. Y enseguida, bueno, lo hicieron espectacular, me rescataron bastante rápido, hicieron un servicio increíble. Desde aquí les mando las gracias y un saludo, y por supuesto también a los sanitarios del 061 que estaban allí, que se jugaron el pellejo también, y también a la policía local de Molina que estuvieron allí los tres cuerpos codo con codo y hicieron un servicio espectacular. A pesar de que la caída pues bueno, fue bastante buena, ahora te estamos viendo, pero el dolor, entiendo que en esos momentos, ¿cómo fue, David? Bueno, el dolor es indescriptible, de 1 a 10, pues 10, la verdad es que es increíble el dolor que siente en ese momento. Lo que pasa es que bueno, aparte del dolor, también es un poco lo extraño de la situación de haberte caído de tanta altura, ¿no? Ya no solo el dolor, es un poco la sensación extraña de qué ha pasado, por qué estoy aquí, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya te digo, los tres cuerpos que te he comentado anteriormente lo hicieron tan bien y tan rápido que enseguida estaba ya en ambulancia y me sedaron. Y bueno, y la verdad es que enseguida llegué a la UCI de la Risaca, que me trataron también de lujo, entonces me trataron muy bien. Y bueno, ya está, y aquí estamos, en este punto ahora. Hablamos de un milagro, pero hay varias claves por las que quizá el golpe no fue mortal, ¿no? A pesar de que llevabas la bombona con los 15 kilos que supuso de peso, eso te permitió girar a la hora de caer, también la posición que tuviste al caer, porque ¿qué te salía como instinto, David? Yo caí como caí, yo no dirigí absolutamente nada, yo pues, tuve la suerte de caer en esa posición. Y bueno, con el añadido de todo el equipo de protección que llevamos, que bueno, el equipo de protección de los bomberos nos protege bastante, es decir, casco, botas, todo el chaquetón, el cubre pantalón, todo nos protege bastante, ¿no? Y todo eso junto con la suerte que he tenido, evidentemente, pues estoy como estoy ahora mismo, ¿no? Que puedo, tengo unas lesiones que bueno, que me dejan en la esperanza y con ganas de seguir funcionando y mejorando. Hemos visto ya bastante avanzado en tu rehabilitación, aunque todavía queda muchísimo, ¿no? Pero aquí llegaste en silla de ruedas. Sí, claro. Yo, bueno, a raíz de la caída yo era 100% dependiente para todo. Yo no podía, para beber un poquito de agua, yo pedía ayuda. Yo no podía hacer nada por mí mismo. Pero bueno, ya poco a poco, la verdad es que he ido mejorando bastante rápido. Y cuando ya vine aquí a este centro y tanto a Ibermutu Amur, en los dos sitios donde estoy, bueno, iba en silla de ruedas, con corsé y bueno, iba prácticamente pues bastante afectado con todo lo que me había pasado. Pero bueno, la verdad es que con un poco de paciencia los días van pasando y te vas quitando cacharros de encima, como yo digo. Te vas quitando el corsé, luego la silla de ruedas, luego pasas a un andador, a las muletas y bueno, y aquí junto con el trabajo aquí en el centro que me están tratando de maravilla y por supuesto también con todo el equipo de fisio de Ibermutu Amur, que son un equipo de profesionales increíble, a Agustín, a Raquel, a Onofre, a Pablo, a Marian, en fin, a todos, la verdad es que me han tratado de lujo y tengo la suerte de estar rodeado de gente espectacular. Como tu familia, ¿no? Tu mujer y tus hijos, ¿cómo han vivido estos momentos desde el principio? Han sido tu gran apoyo también. Claro, hombre, efectivamente, mis padres que han estado al pie del cañón, mis hermanos, mis amigos, bueno, mis compañeros que son como mi segunda familia. Mis compañeros llamaban a mi mujer para hacerle la compra, para quedarse con los niños, o sea que increíble, ¿no? Como familia, igual. Y bueno, y por supuesto también, bueno, los médicos que me han tratado, Luis Clavel de la Risaca, Miguel Ángel Moltó de Ibermutu Amur, Juan Antonio Ruiz Espejo de Ibermutu Amur y el doctor Romero de La Vega, la verdad es que también le estoy súper agradecido a ellos y ya te digo, tengo muchísima suerte de estar rodeado
en general de un equipo de gente espectacular, la verdad que sí. El día a día es una rehabilitación continua, no te puedes privar de hacer absolutamente nada. ¿Cómo fue el primer día que saliste a hacer la compra y podías llevar tú solo dos bolsas de la compra, algo tan cotidiano? Pues mira, te voy a decir más. No tuvo que llegar el momento de hacer la compra para que se me pusiesen los pelos de gallina. La verdad es que... la carne de gallina, perdón. La verdad es que fue estando yo en la rehabilitación en la mutua, el primer día que pude salir por el pasillo yo solo empujando la silla de ruedas. Ese día fue, lo recuerdo, un día espectacular porque ya iba yo solo. ¿Sabes? Aunque iba todavía en silla de ruedas y me quedaba todavía bastante para empezar a andar. Pero fue, bueno, espectacular porque ya iba yo solo por el pasillo, ¿no? Iba sin nadie y era una maravilla. Hay mucho trabajo físico detrás, mucha rehabilitación, mucha pesa, mucho gateo, pero sí, también una parte psicológica importante. Claro. Sí, por supuesto, un accidente de este tipo, pues, bueno, tiene como dos vertientes, ¿no? La física, evidentemente, que ahí está. Pero bueno, la psicológica, pues claro, también es un factor añadido porque, claro, este tipo de accidentes tampoco es habitual, es muy, muy extraño, ¿no? Quedarse de un sexto, pues claro, evidentemente es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pero todo va acompañado. Conforme va mejorando físicamente, también se va retroalimentando la mente y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, todo está mejor después de 4 meses y, bueno, con más ganas de vivir que nunca, por supuesto. Ha sido todo un regalo. Me decías que tú te habías despedido ya de la vida, que habías firmado ese papel y que te resultaba extraño estar con tus hijos de los que te habías despedido en esa caída. Claro, yo, vamos a ver, mi despedida fue real. Yo me despedí de ellos. Yo ya pensé que jamás los volvería a ver. Lógicamente, ¿quién va a pensar que se va a salvar de esa caída, ¿no? Y claro, con esa despedida fue tan real, pues cuando ya al cabo del mes y poco que los volví a ver, pues claro, la sensación fue muy extraña, ¿no? Como era una sensación de muchísima lejanía, aunque estábamos cerca, pero era muy extraño de digerir, ¿no? Pero bueno, absolutamente normal después de esta situación y bueno, y ahora ya pues estoy bastante mejor. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, te vamos a dejar que sigas con tus ejercicios y con Rafa y en esa rehabilitación, y esta es la historia que nos ha dejado David, hasta luego. Es el final feliz de una historia que aquel 9 de septiembre no creíamos, ni mucho menos, que fuera a terminar así, ¿no? Pensábamos que Noras, ese bombero que jugándose la vida había hecho esa actuación en aquel incendio, una explosión, en un sexto piso, sin ninguna persona fallecida, así con algún herido, pensábamos que a las horas David iba a fallecer, ¿no? Pero llegó el milagro y aquí lo están viendo. Cada minuto de su vida es un esfuerzo, es trabajar para volver y cada segundo es, desde aquel 9 de septiembre, desde aquel momento en el que pedía socorro, es un regalo. La historia de David Martínez, un abrazo para su familia, que también ha hecho muchísimo para que David esté recuperándose.